En este barrio de Medellín vive Juana y tiene miedo de hablar, por ella y por sus hijos. La violencia que estamos viviendo es la más cruel de todas. Que las mamás pierden a sus hijos. ¿Por qué? Porque esa guerra no la podemos parar. Porque queramos o no, estamos en un país donde ya ahora es normal coger a un muchacho para un combo. Es lo más fácil que hay que hacer y el trabajo más como se dice, pagado, vender vicio. Eso es algo que ya es un trabajo. Los dos hijos de Juana trabajaron para uno de los combos más peligrosos de Medellín, grupos que controlan el microtráfico y que utilizan a los niños para distribuir estupefacientes, informar de las actividades de las otras bandas y enfrentarse con los enemigos. Hacen el trabajo sucio porque les prometen que algún día serán capos como lo fue Pablo Escobar. Van a llegar a ser grandes, a un cementerio van a parse. Es lo único que se puede ganar con eso. Mas sin embargo, los muchachos por su afán de conseguir plata fácil, hacen lo que les piden hacer. Lleve esto allí, vaya allí, lléveme esto donde fulano, lléveme esto donde perano. Los hijos de Juana salvaron su vida gracias a la intervención de Julio Rengifo, quien lucha desde hace décadas contra el reclutamiento de menores en Medellín. Pues a ver, desafortunadamente los seres humanos, ya la violencia la vemos normalizada aquí en Colombia y aquí en nuestra ciudad de Medellín. Es normal que un niño cargue un arma, que un niño asesine a otra persona, que un niño que consuma drogas, alucinógenos. Julio sacó a los hijos de Juana del barrio. Ahora están en una cárcel de la ciudad, donde al menos están más seguros. Y hacer la ruta de atención inmediata a estos menores, porque han sido ya utilizados y ya esta banda criminal o el combo los quiere asesinar porque ya es un estorbo para ellos, porque ya es un riesgo para ellos. El reclutamiento de menores es uno de los crímenes más difíciles de medir de la violencia que vive Medellín. El Observatorio Proceso Social de Garantías para los Defensores de Antioquia cree que el fenómeno está aumentando. Hemos visto que las cifras se siguen agudizando, siguen aumentando en una proporción superior al 50% con respecto al año inmediatamente anterior. Por lo menos en la ciudad de Medellín hay en riesgo el 10% de los niños y las niñas de las comunas, de zonas periféricas, de zonas pobres. Las calles de las comunas son escenarios de una guerra de la que ya no se habla. Una que pelean niños y que termina lucrando a los grupos armados más peligrosos del país. Según la Personería de Medellín, más de 58.000 niños están en riesgo de ser reclutados por los combos o las bandas. Estos grupos pertenecen a organizaciones más grandes como la Oficina Envigado o el Clan del Golfo. Para los niños reclutados, la única opción de salvar la vida es entregarse a las autoridades y someterse a una condena de cárcel.